Kid Day con un nuevo entrenamiento. Como siempre, con toda la buena energía, con toda la alegría. Recuerden siempre que la vida es bella y hay que disfrutarla. Ya estoy agitada. Bueno, hoy vamos a entrenar tren superior, ¿ok? Bracitos, espalda. Y vamos a utilizar mucho el abdomen en un movimiento, ¿ok? Lo vamos a hacer por repeticiones. Nada, ya yo calenté, ya estoy lista para empezar a entrenar, ¿ok? Lo vamos a hacer por repeticiones. El ejercicio intermedio que vamos a hacer de cardio es este. Yo le digo el palo de coco, ¿ok? Ustedes pongan el nombre que quieran, pero este es el que vamos a hacer. Recuerden siempre que en los movimientos en los que vamos al piso, con plancha o cualquiera de esos, es importante que coloquen bien toda la mano, ¿okay? Que el peso del cuerpo quede distribuido en toda la mano, porque tienden a colocarlo aquí, entonces les va a doler esta parte de acá mucho y vamos a tener tendencia a lesionar. Entonces, cuando vayan al piso, cualquier movimiento, aprendan a distribuir el peso en todos los dedos de la mano y la parte, ¿ok? Entonces nada más, como son ejercicios nada complicados, vamos con repeticiones, los voy a ir haciendo. Entonces primero, el intermedio, este que les dije, el palo de coco, le digo yo, entonces vamos a hacer 5 con cada pierna y pasamos al siguiente lejos, ¿ok? Entonces no es más, yo voy a comenzar con esta pierna, 5 con esta, voy, 1, 2, bien contraído el abdomen, 3, 4, 5, voy con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, listo, 10 primeros, ok. El siguiente ejercicio yo le llamo vuelos de estrella, ok. Yo voy a usar las pesitas de 5 libras en este. Entonces el vuelo estrella, primero lo voy a mostrar como es, que lleva frente, abro, lado, eso es uno, ok. Tenemos que hacer 10, o sea, ida y vuelta es uno. Entonces vamos. Tres.
Ahí me cuentan cómo les va. Ok, vamos. Okay. Primera parte terminada.
golpes o pesa. Y luego, si te triste, te voy a usar el nuevo, ¿ok? Entonces, no es más, comenzamos con la otra parte para ver si terminamos volando. No, mentira. Recuerden que es la forma primero, ¿verdad? Eso lo hacemos calmaditos a nuestro ritmo, ¿ok? Entonces, vamos. Voy 10. 1. 2. 3. ¿Te quemo los brazos? 4. 5. Cambio de pierna. Por los brazos. Vamos. 1. 2. 3. 4. Último. 5 y 10. Siguiente golpe. Con pesita. Voy a hacer 20 golpes con las pesas. Y aquí salgo. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. ¿Ok? Voy con 10 de triste. Vamos al 9. Vamos a hacer 10. ¿Ok? Me pongo en posición para hacer mis piezas. ¿Ok? Vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay! Primera ronda terminada de esta parte. Vamos con la segunda. Ok, primero, ya sabes. Ok, vamos 5 y 5. 1. 2. Mis brazos. 3. 4. 5. Voy con la otra pierna. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 20. Golpes. Perdón, 10. Vamos con 20 golpes. Ok. Ya saben que los golpes son arriba. ¡Uy, mis brazos! Ahí vamos. 1. 10. 11. 13. 15. 18. 19. ¡Ay, ay, 20! Van a ver cuando hagan este entrenamiento. Ok, 10 de tríceps para terminar la segunda ronda de esta parte. Ok, vamos. Solo 10, vamos. 2. 10. 8. 9. Nunca había hecho tanto escándalo, creo. Vieran qué dolor toda esta parte. No aguanto. Ok, estiramos un poquito. Para ir con la última ronda de esto. Y ir con la última parte. Tres rondas más de tres ejercicios. Estiramos un poquito. Porque están bien trabajaditos estos brazos. Uy, qué rico tirar. ¡Wow! Yo sabía que iba a estar así duro.
vamos. Terminar la última ronda de esto. Vamos. Uno. Dos. Mis brazos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy con la otra pierna. Primero uno, un brazo y después el otro. Entonces, vamos a hacer 10.
con cada brazo. Vamos a hacer una sentadilla, voy a ponerme de frente. Una sentadilla, ahí, sin sentarse en ningún lado, ¿ok? Una sentadilla, apoyo el codo en la parte de esta, la parte externa, interna de la pierna, aquí, por la rodilla, y ahí, trato de llevar la pesa al pecho. Hago 10 segundos. 1, 2, 3, 4. Llegamos. 1, 2,
Tienen alguna pregunta, me la dejan saber para respondérselas en el video. No es más por hoy, yo me voy.